Mi nombre es Catalino Santiago Ibarra. En fábrica estuve 12 años y ya en la cooperativa llevamos 7 años. Un día vino el compañero de allá, yo estaba en el bebedero que está acá, y me dice, che Ibarra, me dice, mirá que están todos despedidos. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo sabes? Ya están los 35 telegramas. Van a dejar 6 personas nada más. ¿Cómo? Entonces llamamos a uno de los, fue uno de los compañeros de nosotros a averiguar los delegados cómo era. Y era verdad. Me tomó por sorpresa también, como a todos los compañeros que estábamos acá. Si bien no sabíamos muy bien la actitud que ellos querían tener con nosotros, era que iban cerrando de secciones por secciones la fábrica. Un día se me da por ir a ver a la oficina, cuando la fábrica estaba toda cerrada, y encuentro cómo hacían el proceso de vaciamiento. Ellos facturaban con una nueva empresa que se llamaba Productos Industriales del Sur. Ancla le vendía a precios realmente por debajo del costo. Y bueno, Productos Industriales del Sur le vendía a nuestra clientela. Con eso se quedaban con la diferencia y la plata. No es que tomamos la fábrica, hicimos una huelga pacífica adentro de la fábrica, esperando el desenlace de esto, los patrones, a ver qué hacían. Acá dormíamos, acá nos bañábamos, comíamos, por ahí 2 días sin ir a mi casa, o iba un ratito y me volvía. Así habremos estado 1 mes y ahí empezamos a laburar de a poco. Y empezamos a aprender las máquinas, a llamar a los clientes, pero los clientes mayormente nos llamaban a nosotros, a ver qué había pasado. ¿Te imaginas? En ese momento estábamos totalmente destruidos. Y que venga una persona y te diga, che, muchachos, ¿qué hacen al pedo? Acá ya no busca laburo. Ya. Este abogado no le gana a nadie. Te corta por la mitad, ¿viste? Si los que nos representan, si los que tienen que estar con nosotros nos venden, nos acuestan y nos dejan tirados, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo conseguir mis convicciones y decir, yo pruebo acá, total, si me va mal, me va mal? Nos quedamos, fue muy duro los primeros tiempos. Tuvimos amenazas de mucha gente, de que nos iban a sacar, inclusive la policía, que no podíamos trabajar, que si sentían ruido en la fábrica, iban a venir y nos iban a sacar. Yo nunca me voy a olvidar de ese día. Fue un día muy triste, muy triste. Perdón. Muy triste. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A ver. Y la verdad que yo lo agradezco mucho a mi familia porque fueron aquellos que me apoyaron realmente. A mí me emociona cuando hablo de las cosas, porque fueron cuando me dijo, mis hijos me dijo, bueno, papi, me dice, vos haces lo que tenés que hacer. Nosotros te vamos a apoyar y es feo recuerdo, viste, porque te trae muchas cosas. Me dice, nosotros sabemos tu capacidad, así que dale para adelante.
semana hicimos un esfuerzo, pero doble. Cuando se hace un esfuerzo un poquito más, se ve el esfuerzo. Como hoy, por ejemplo, ahí está la playa, está el bote. ¿Viste? Y eso para mí es un... contarle a usted, como a mi familia, yo llego a mi casa ahora y me pregunta, che, ¿y cómo te fue? Y yo le digo, pero de mil maravillas. Yo no doy más, como usted me... hace cuánto que no me acuesto con mi señora, le digo al uno porque no doy más. Llego en casa y ¡boom! Y olvidate, a las 5 de la mañana hacerlo en el reloj y acá de vuelta, viste, todo. Gracias a Dios, ¿no? Porque es increíble. Porque, ¿sabes cómo nos decían la gente, los grandes, ¿no? Lo de que esto nos íbamos a llevar, que es un monstruo, que esto no sabemos, que nosotros no sabemos manejar una empresa. Es mentira eso, que no saben manejar una empresa. Está en todo. Entonces yo por eso le digo, con este muchacho le discuto a veces con el compañero, por el ruido. Me dice, pero vos qué... No. Si vos te concentrás en tu trabajo, escuchás la misma máquina todos los días, vos vas a escuchar que una máquina te está fallando. Si te falla, vos escuchás. Hoy me puedo desempeñar en un montón de sectores, cuando antes era solamente operario o peón de un sector. Hoy puedo estar en cualquier máquina y así como yo, mis compañeros también crecieron en muchos aspectos, también en lo laboral. Y yo creo que sí, que esto va a crecer. Ibarra se me acerca a mi máquina y nos pusimos a conversar de cuándo podía ser que llegamos a cobrar. Y él me dijo, mira si se forma una cooperativa. Porque habíamos escuchado muchas fábricas que se formaban cooperativas. Yo le dije, sí, puede ser, ¿cómo que no? Le digo. Y bueno, el sueño se hizo realidad, mirá vos. Acá hay que escuchar todas las opiniones y acá no hay patrón, acá no hay nada, acá hay que hacer todo. Todo uno. Amo este lugar, es como decir, pasé mi adolescencia acá adentro. Entonces hoy en día me representa, y más la lucha que tuvimos, me representa algo emocionante, el solamente entrar acá, o solamente venir por la vereda y ver que me dibujaron ahí, como a unos cuantos compañeros, y vos decís, mirá vos, esto la verdad que es algo que uno lo siente, no sé, una emoción tremenda cuando uno entra, ¿no? En el lugar. Este es siempre un sueño de tener una fábrica. ¿Cómo no lo sabíamos? Pero hoy sí lo sabemos, porque estamos. Hoy salgo con la frente en alto cuando salgo de acá. Eso, por eso para mí valió la pena esto, el quedarme.